todo lo que pase en nuestra localidad. Deportes. Cultura. Espectáculos. Especiales. Todo a través de Info Las Lajas. Info Las Lajas, por Canal 2, Telesur, Las Lajas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Info Las Lajas, el informativo de Canal 2. Hoy festejando el programa número 40. Increíblemente hemos llegado al programa 40 mostrándoles todo lo que va pasando aquí en la localidad. Y para nosotros es muy importante que ustedes nos acompañen y nos hagan saber que estamos en sus casas llevándole toda la información del ámbito local. Bienvenidos, esto es Info Las Lajas y arrancamos así. Realizó en Las Lajas el Abuelazo 2022. De este abuelazo participaron abuelos de diferentes localidades de la provincia. Muchos otros no pudieron llegar por falta de transporte, pero igual acompañaron con el saludo a las personas que sí pudieron estar presentes. Nosotros charlamos con Analía Guajardo, quien es encargada del área de adultos mayores de la Municipalidad de Las Lajas, y ella nos contó acerca de cómo vivieron esta jornada. Bueno, sí, acá estamos. Hoy nos están acompañando las localidades de Loncopué, Zapala, Mariano Moreno, y bueno, nos han fallado porque esperábamos más, pero bueno, no han llegado. Así que, pero bueno, acá estamos, la estamos pasando lindo. La verdad que el día presta, la verdad, de mi parte contenta. Yo tenía miedo de que no nos acompañara el tiempo, pero bueno, gracias a Dios acá estamos. La estamos pasando re bien. Así que nada, contenta. Muchas áreas colaborando en este evento. Sí, la verdad que sí. Las áreas están los chicos de protocolo, de turismo, de distintas áreas. La verdad, re agradecida con mis compañeros de trabajo. La verdad que un equipazo de trabajo. La verdad, re agradecida. Así que nada, no, re agradecida. Bueno, ¿cómo empezó la mañana y cómo va a seguir en la tarde? Bueno, mira, nosotros empezó a las 9 de la mañana con baile. Y baile. La vueltita, con desayuno, baile. Bueno, ahora como estarán viendo, también se presentó una profe Leguizamón. Ella también les va a dar ahora, le dio una parte, ahora a las 2 de la tarde vuelve a darle otra parte de baile. Y bueno, después vienen los grupos musicales y baile folclórico que tenemos para hoy. Y el almuerzo. Y el almuerzo, y bueno, que el almuerzo ya pasa por cuenta de cada abuelo, que cada abuelo ellos se traen su vianda. Bueno, Ani, felicitaciones por la organización. Me alegro que la estén pasando bien y para nosotros es un placer acompañarla. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, la verdad que contenta y bueno, acá estamos. ¿Con quién bailamos hoy antes de despedirnos? A ver. Y con los hermanos Sandovales. Ellos van a cerrar. Ellos van a cerrar. ¿A qué hora más o menos? Y 4 de la tarde. Bien. Sí. Bueno, Ani, por lo visto tienen muchísima energía, más energía que cualquiera de nosotros, así que disfruten y la sigan pasando lindo. Sí, la verdad que los abuelos tienen una energía terrible, yo me siento y los miro que están, pero bueno, la idea es de que ellos se sientan cómodos, de que ellos hagan actividades y bueno, que la pasen lindo, esa es la idea.
viernes también estuvimos acompañando la prueba de captación que se realizó aquí en la localidad. Esta prueba se realizó allí en el gimnasio municipal, en la cancha del gimnasio municipal, y nosotros charlamos con el profesor Cristian Mella, quien es profe de la Escuela de Fútbol Los Lobitos, y él en la nota nos fue contando acerca de cómo se fueron realizando las gestiones para que el captador estuviera presente aquí en la ciudad. Vamos a quedarnos con la siguiente nota. Gracias por visitarnos y difundir lo que estamos haciendo. Hemos conseguido una prueba, sí, para chicos de la localidad y de alrededores con el captador de talento deportivo de Miguel Ramírez, el Beto Ramírez. Él tiene escuela de fútbol en La Pampa, tiene escuela de fútbol en Neuquén y se dedica a hacer recorrido en distintos lugares para buscar chicos y llevarlos a probar a Buenos Aires, a distintos lugares. Nosotros lo conocíamos a partir de la relación de las categorías más grandes que han podido viajar. Viajaron a la Academia de Mascherano, después viajaron a algunos clubes de Buenos Aires y hoy coordinamos para que esté acá visitándonos y viendo las categorías infantiles de Las Lajas, de todos los chicos de Las Lajas. ¿Solamente va a estar acá en Las Lajas o tiene previsto visitar algún otro lugar? No, no, solamente Las Lajas. Arreglamos para que viniera acá a Las Lajas nada más, lo coordinamos con él, con la dirección de deporte, con Juan. Iba a estar hoy y mañana acá en Las Lajas. Hoy ya está probando categoría 2010-2011, después viene 2012-2013 y cierra 2008-2009. El que esté solamente acá en Las Lajas, ¿quiere decir que chicos interesados de otras localidades se trasladaron a Las Lajas para ser parte de esta prueba? Sí, sí, hay chicos de Cutralcó, hay chicos de Zapala, hay un chico de Neuquén que recién se vino a inscribir. Mañana nos confirmaron que venían un grupo de Chosmalal, así que vamos a tener convocatoria de otros lugares. De Loncopué venían más tarde en otras categorías también chicos a probar. Cristian, ¿y cuáles son las expectativas? Mirá, te soy sincero y es lo que hablo siempre y lo hemos charlado tanto con los chicos de la radio, con todo. La idea es que ellos vivan la experiencia, que los chicos vivan la experiencia. Esto es muy difícil, pero hay condiciones, hay chicos con muchas condiciones y que puedan ser parte de un viaje y allá es estar en el momento, en el lugar indicado, pero sí hay chicos con muchas condiciones que puedan mostrarse, que puedan ver, que puedan salir, que puedan viajar. Yo te doy la experiencia de la categoría 2008 nuestra, de los Lobitos, que ya hay varios chicos que han podido viajar, han sido parte de delegaciones de toda la provincia, van 6, 7 chicos que ya han vivido este tipo de experiencia. Quedaron dos en su momento, Joaquín y otro de los chicos, se me fue el nombre ahora, y Jairo, que ellos posiblemente tienen que volver en enero o febrero a dos clubes de Buenos Aires a hacer otra prueba. No es que se van a quedar, sino que tienen la posibilidad de volver. Esto es largo y llega uno de muchos. Vos fíjate que hoy de acá van a quedar dos o tres para ver mañana en algún ratito y de ahí decidirá Beto quién lo ve para algún viaje. Creo yo que hay condiciones para armar, para que varios chicos puedan ir. Vos ya venís trabajando hace muchísimo tiempo con los chicos. Sí. ¿Se preparan? ¿Tienen un tiempo de preparación cada vez que saben que vienen alguna de estas pruebas o se sigue trabajando exactamente igual? No, se sigue trabajando igual. Vos fíjate que acá hay chicos de la Escuela de los Lobitos, hay chicos de la Carlota, seguramente no los vi ahora, pero debe haber de Huracán, de los Leoncitos. Ellos están entrenando en sus equipos. Vienen a algo distinto, a probar, a jugar. Si les toca la posibilidad de que los seleccionen para algún viaje, seguramente van a hacer algún entrenamiento, se hablará con la familia para que refuerce, con el profe de la escuelita donde estén ellos, para que refuerce el entrenamiento. ¿Vos cuántos alumnos tenés hoy probándose acá? Mirá, de nosotros, de la categoría que tiene el profe Matías López, deben haber 8 o 9 en la categoría 2010-2011. Yo la que más conozco es la 2008-2009, que hoy van a venir alrededor de 8 o 9 también. Y me imagino que los nervios ahí se redoblan. Y sí, son los... Vos imaginate que nosotros empezamos cuando tenían 7 años y hoy tienen 14. 6, 7 años, 7, 8, no me acuerdo, hoy tienen 14. Iban a cuarto grado, iban a secundario. Los has visto crecer. Sí. Y así te pasa, de chico de hace mucho tiempo. Yo tuve la suerte de trabajar en Loncopué, con la Asociación Deportiva Loncopué y bueno, yo también hoy tengo colegas que fueron chicos que pasaron en su momento en fútbol con nosotros.
¿Y cuándo vamos a tener novedades de si algún chico queda seleccionado? Mañana él nos va a dar, enseguida, apenas termine, nos va a dar el listado si enseguida. Neto, yo lo que conozco de Beto es que él te dice, me gustó tal chico, me interesa, vamos a armar un viaje, pero se va a hacer el viaje. Yo hasta acá doy fe de que los viajes se han hecho, conozco muchos chicos de Loncopué que han ido, de Zapala, el caso de Matías Bucarey, que habló el otro día, estuvo en una entrevista con Marcos en la radio, él está desde Loncopué, está jugando en Agropecuario, lo llevó Beto también, así que cuando viajaron quedó, hoy está viviendo en Buenos Aires, está en la pensión del club, y bueno, está con la expectativa de llegar. Y es un sueño de todos los chicos. El sueño, y uno que llegue, cumplir el sueño a muchísimo. Es verdad. Así que... Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones por lograr esto, ojalá el año que viene se pueda volver a repetir y bueno, nosotros a disposición siempre. Muchísimas gracias, la verdad que es muy lindo poder hacerlo, poder darle la posibilidad a los chicos, no se la doy yo lo que hago es coordinar, agradecerle a Juan de la Dirección de Deporte que con toda la predisposición para poder organizarlo, a las escuelitas de fútbol que confiaron y mandaron los chicos. Obviamente, y como no podía ser de otra manera, también charlamos con Alberto Ramírez, el captador, y él nos fue contando en la nota acerca de su trabajo, qué es lo que él va observando en cada chico. También nos quedamos con la grata noticia que muchos chicos de la localidad el día 12 de diciembre van a poder viajar a Buenos Aires para vivir una experiencia distinta en la Escuela de Fútbol Mascherano. Así que felicitaciones para estos deportistas lajeños que van a tener la oportunidad de vivir esta gran experiencia y obviamente para las familias también que están trabajando y mucho para que los chicos puedan viajar. Vamos a conocer mayores detalles en la siguiente nota. Mi nombre es Miguel Alberto Ramírez, pero todo el mundo me dice Beto. Bien. ¿Profesión? Entrenador de fútbol. Entrenador de fútbol. Bueno, ¿y qué está haciendo? Captador de talento, como le dicen Casa Talento. Busco chicos en esta región para la Academia de Javier Mascherano, que está en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Bien. Una academia muy, muy buena, muy linda, que va a ser una de las mejores de Sudamérica. Bien. ¿Cómo se dio la posibilidad de llegar a Las Lajas? Mira, lo hice por Cristian. Yo hice una prueba en Loncopué el año pasado. Hice una prueba, en realidad hice dos pruebas en Loncopué. En una de las pruebas conocí al hijo de Cristian, a Mauro.
Y entonces, bueno, yo lo llevé a la Buenos Aires, a la Academia Mocherano, y cuando volvió, me dice Cristian si estaba la posibilidad de hacer una prueba en Alaska. Le digo, sí, ¿cómo que no? Me dice, ¿conocés, no? Le digo, de pasada, le digo, cuando voy a Chile, conozco porque mi señora es de Chile. Y aparte, le digo, me paso a comer. Cuando se pasaba, paso. Pero conocer la cancha, eso no conozco. Así que bueno, se dio la posibilidad y acá estoy. Bien. ¿Y qué es lo que buscás en los chicos? Talento. Que tengan talento, que sepan parar una pelota, dar un pase, entender el juego. Que tengan un juego rápido, jueguen a un toque, dos toques. Por ahí el chico que entienda el juego. Por ahí que sea de fibra rápida, ¿no? Hoy el jugador de fútbol, antes alcanzaba con tener técnica, ahora no alcanza con tener técnica. Tiene que andar bien en el estudio, alimentarse bien, cuidarse. Hoy es difícil ser jugador de fútbol, en ese sentido porque tiene que tener mucha disciplina. Antes con jugar bien a la pelota te alcanzaba, ahora es mucho más difícil. Ahora tiene un poco más de responsabilidad, ¿se puede decir? Sí, por el tema de que, por ejemplo, ahora se corre más, la pelota es más liviana, las canchas están buenas, el jugador de fútbol hoy también está más expuesto por las redes sociales, tiene que estar preparado. Hoy un jugador que juega 10 partidos bien lo venden y hasta puede ser millonario. Antes podía jugar 100 partidos en un club y recién te vendían. Hoy el fútbol se ha hecho un negocio y por lo tanto tiene que ser cada vez más profesional, saber hablar algún idioma, es fundamental. ¿Y hoy qué viste de los chicos que hasta el momento has podido ver? Bueno, los chicos que vi, vi tres o cuatro chicos que juegan muy bien. Lo que sí vi que tienen mucha disciplina y muy respetuoso. Yo he ido a pruebas, bueno, voy a para todo el país, he ido a distintos lugares donde chicos por ahí se expresan mal, son malos compañeros, dicen muchas malas palabras. Los chicos acá en ese sentido, excelente. Eso se lo digo a Cristian, se lo destaqué. Le digo, voy a pruebas que un compañero al otro lo habla mal. Dice, por ahí esas cosas uno no puede hacer nada, digamos, ¿no? Y después vi tres o cuatro chicos que juegan muy bien, vi una nena que juega muy bien al fútbol, Julieta. Así que bueno, hoy a la tarde tenemos otra prueba más con los chicos más grandes, 2009-2008. Y mañana repetimos la prueba a la mañana. Ajá. ¿Hay alguno que tenga que volver mañana de los que viste hoy? Sí, hay, porque lo voy a ver ahora justamente de nuevo, que son en total son 6 chicos y hay 2 chicos que juegan muy bien que los voy a ver ahora también. Y mañana también, pero hay 2 ahí. Que sí que me gustaron cómo juegan. Bien. ¿Y cuál es el paso siguiente? Bueno, por ejemplo, en este caso para ir a la academia, tiene un nivel alto, como ir a River o a Boca. Yo llevo chico ahora, tengo un viaje en diciembre, el 25 de, el 12 de diciembre tengo un viaje. La idea es hablar con los padres, yo salgo por ejemplo de Chipoletti con una combi y me lo llevo hasta Lincoln, están 4 días y se vuelven. Obviamente eso tiene un costo y ahí lo prueban y lo ven, si les gustan, por ejemplo, ya el año que viene van a parar a la academia, donde ahí no tiene ningún costo. Ahí por ejemplo está Agustín Maldonado, que es de Petrolero, que lo llevé yo, categoría 2007. Está Joaquín Egea, que es de Alianza Cutralcó 2008, están ellos en la academia, tampoco están ahí con la pensión completa, sin ningún costo. Que también tengo a Tiago Ulloa, independiente de Neuquén, y Ciro Acuña, que es independiente de Neuquén, están ahí en la academia. Después, por ejemplo, en agropecuario tengo 24 chicos. Ahí creo que 4 chicos de Loncopué y el chico de Las Lajas, y no, perdón, de Don Bosco, de Zapala. Bueno, o sea que podemos comprobar el trabajo que se hace. Sí, yo la otra vez decía, yo llevé un chico de Loncopués, uno de los chicos que llevé, uno de los más grandes, que Anita fue que me lo recomendó, una profe de ahí que labura conmigo ahí en Loncopués, Lucas Aquino, se me cambian los nombres, categoría 2005, bueno, él jugaba allá ahí el campeonato municipal, y ahora está jugando semiprofesional en agropecuario, en 6 meses le cambió la vida. Imagínate vivir ahí a estar a 200 kilómetros del obelisco. Es un sueño, ¿no? Un sueño, sí, sí. Después ya depende de ellos, que anden bien en el colegio, que se porten bien en la pensión, ¿viste? Ahí ya corre todo un proceso después, no es tan fácil, ¿viste? Bien. ¿Y existe la posibilidad de que se vuelva a realizar una prueba como esta en Las Lajas? Sí, justamente les decía, me gustaría volver. Esto se hizo todo muy rápido, yo llegué la semana pasada de Buenos Aires, ahora me voy de nuevo. De poder hacerla, por ejemplo, en febrero, eso que están los días lindos. Porque acá en la vacación de invierno, desgraciadamente, no se puede hacer nada. ¿Viste? Tratar de hacerlo en febrero, antes de que empiecen las clases. Bien. Bueno, nosotros le damos la bienvenida a Las Lajas, ha sido un placer conocerlo. Y bueno, vamos a acompañar un ratito a la prueba. Dale, no, gracias por venir y gracias por tomarte tu tiempo y venir acá a tomar imagen, porque eso a los chicos les sirve para motivarse y seguir jugando. Thank you.
En este espacio quiero invitarte a que te sumes y seas parte de Canal 2 Las Lajas. ¿Cómo podés hacerlo? A través de nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar siempre en YouTube, en Instagram y en Facebook como Canal 2 Las Lajas. Ustedes saben que nosotros ahí vamos subiendo todo nuestro trabajo, todo nuestro material está ahí y para nosotros es muy importante que ustedes compartan nuestras publicaciones porque así podemos llegar a muchas, pero muchas más personas. Así que dale, sumate y se parte también voz de Canal 2 Las Lajas. Síguenos en nuestras redes sociales. Hemos venido acompañando hace algunos meses el trabajo de los chicos de aquí de la localidad, aquellos que se presentaron para formar parte de los Juegos Culturales Neuquinos. Les habíamos contado que dos chicas clasificaron, una en un primer puesto para viajar a los Juegos Evita Mar del Plata y la otra para viajar a las grutas. La ganadora del sub-15 en cuento y poesía, Geraldine Urrutia, viajó ya a Mar del Plata. Nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con ella y nos contó acerca de cómo vivió la experiencia. Buenísimo, una hermosa experiencia que bueno, lo voy a guardar en mi corazón. ¿Vos competiste en qué? Competí en la categoría poesía y bueno, eso. Y ganaste, saliste primera. Claro, sí, salí primera. El premio fue ir a Mar del Plata. Así que... ¿Con quién viajaste? Viajé con mi coordinadora, Lorena Leguizamón. Fuimos con ella a Mar del Plata. Disfrutamos muchísimo, fuimos a la playa, hicimos de todo un poco. ¿Y compartiste con otros chicos también de todo el país? Claro, sí. Por ejemplo, Santa Fe, Formosa. Hay algunos de Neuquén, que eran mis compañeros allá en Mar del Plata, que hicieron intercambio de camperas. Y se firmaron la remera, todo muy lindo, muy divertido, me pareció. Una grandiosa experiencia, muy lindos momentos lo pasé, hice bastante amigos. Y... Bueno, contame, ¿sos de escribir o cómo se te dio participar de los juegos? La verdad esto es gracias a mi hermana, ya que yo ni enterada de los juegos neuquinos culturales. Yo estaba en educación física, acá en mi escuela, y ella en un momento me llama y me dice, Geraldine, vení a la biblioteca, ya. Y entonces yo voy... Y me dice, mira, anótate ahí. Yo, sin el permiso de mi mamá, me anoté ahí. Y, bueno, me había anotado primero a cuento, pero después me arrepentí y dije, bueno, vamos a probar poesía, ya que yo nunca en mi vida había escrito poesía y dije, bueno, hay que intentar. Y, bueno, con mi primera poesía gané los Juegos Neuquinos. ¿Y sos de escribir, sí o no? Sí, soy de escribir. Bueno, antes no lo era, ya que empecé por la pandemia. Sí, todavía me estoy desarrollando en esto de la escritura, así que vamos a ver más adelante. Así que. Pero te gustaría, digamos, en un futuro. Sí, en un futuro me gustaría. Me gustaría crear un libro, una saga, y bueno, ser como mis escritores que más admiro. Por ejemplo, me gustaría escribir un libro de poesía como Pablo Neruda, o una saga como J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. ¿Por qué no? ¿Se puede dar? Claro, sí, tipo, nunca es malo soñar ni pensar en el futuro, aunque claro, no hay que excederse. Siempre hay que pensar lo bueno y tipo, si vos lo podés hacer con trabajo y esfuerzo. Así que no hay que desanimarse y hay que seguir adelante. ¿Cómo fueron las etapas que fuiste superando?
¿Por qué tuvieron varias instancias? Claramente sí, hubieron dos instancias, la zonal, la provincial y la nacional, creo yo. La zonal era así todo sobre lo de la zona, todo esto, y bueno, en esa ganamos todos. Después fue la otra instancia, que era la provincial, y bueno, ahí sí, algunos ganadores, otros perdieron, y bueno, yo pasé a la nacional. Dos mujeres que tienen la posibilidad de disfrutar los premios, ¿no?, de estos juegos, porque Mili también dentro de muy poquito se va a ir a las grutas. Tenemos muchísimos lindos valores en las lajas. Sí, sí, unos hermosos valores. Y también le quiero agradecer al Palacio Municipal por esta experiencia y por hacer todo lo posible por llevarnos a Mar del Plata, hacer todo esto posible, que bueno, les agradezco mucho. Y también yo diría que no sería todo color de rosas en el viaje de Mar del Plata, debido a que todo estaba muy planificado, teníamos que ir de allá para acá, había que hacer esfuerzo, había que mantenerse firme, pero bueno, o sea, lo bueno es que disfrutamos y pude conocer el mar, que yo no conocía el mar, y bueno, eso. O sea que ustedes iban directo a disfrutar, a pasear y a conocer, y resulta que tuvieron que aprender, estudiar también. Sí, y también aprendí mucho de muchas personas, hice bastante amigos que yo no pensé hacer amigos, ya que no soy una persona social que haga amigos, y bueno, eso me sorprendió, y bueno, les agradezco a todas las personas que hicieron esto posible y que conocí allá. Y espero que sigan viviendo felices sus vidas y espero reencontrarnos una vez más. Bueno, Geraldine, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones, a seguir creciendo y bueno, esto por mucho más. Claro, por mucho más. Gracias a ustedes también por hacer esto posible y por darme a conocer. Y bueno, eso.
Fernando Parra, quien está a cargo del área de juventud de la Municipalidad de Las Lajas, en conjunto con el Grupo Juventud Fierrera de aquí de la localidad, realizaron la Gran Expo Multimarcas 2023. Esta Expo Multimarcas se realizó aquí en el centro de la ciudad, más precisamente en el Paseo Doña Maruca, y estuvieron presentes muchísimos autos de toda la provincia. Nosotros acompañamos la actividad, charlamos con él y vamos a mostrarte la nota. Sí, la verdad, una jornada diferente que nos tocó este fin de semana acá en Las Lajas, una organización que tuvimos en conjunto con la agrupación de Juventud Fierrera de nuestra ciudad. La inquietud esta de que hace tiempo no se realizaba una expo multimarca o expo tuning también llamada. La verdad, una participación espectacular, la cantidad de vehículos, de motos que hay, y como así la participación de la gente, no solamente acá de la ciudad, de ciudades alrededores y también fuera de la provincia. Bien. ¿Cuántos autos más o menos creen ustedes que hay hoy acá? Y aproximadamente hay alrededor de 150 autos, entre autos, motos, es un promedio que tenemos porque bueno, todavía no sacamos bien los números finales. Bien. ¿Y cómo va a ser la jornada hoy? Ahora la jornada, ya ahora estamos en la parte evaluativa de lo que serían las categorías entre vehículos y motocicletas. Los jurados ya están recorriendo cada vehículo, cada motocicleta, viendo en las categorías que se anotaron cada uno y evaluando ya para hacer la premiación de cada categoría. ¿Los premios cuáles son? Hasta el momento solamente son premios, los trofeos, certificados de participación y algunos premios sorpresa que tiene la agrupación de Juventud Fierrera. Bien. Facu, además vamos a cerrar así con mucha música, mucho baile. Sí, la verdad, hoy tenemos dos grupos musicales, uno que se llama el grupo Los de Acá y también el grupo Rearmado, de acá de nuestra ciudad. Una jornada diferente también, que le van a dar un cierre distinto a esta Expo Multimarca. ¿Empezaron a qué hora y tienen previsto que termine más o menos cuándo? Arrancamos a las 2 de la tarde y aproximadamente a 22:30 va a estar finalizando. Tenemos la premiación entre medio de las dos bandas. Vale destacar también que tenemos un homenaje para quien envía, nuestro amigo Mirko Vidal, también que fue un joven de nuestra ciudad que participó mucho en esta Expo Multimarca, presentando distintos vehículos que pudo tener él a lo largo de esta Expo que fuimos presentando en la ciudad. Y bueno, hoy no está y vale destacar y mencionarlo y hacer el reconocimiento a él. Acá también vemos presente su vehículo, el último vehículo que tuvo, y el reconocimiento que se le va a entregar a la familia, un presente en memoria de Mirko y también recordándolo siempre en esto que fue la Expo Multimarca. Muchas áreas involucradas en el trabajo. Sí, la verdad que sí, dependiendo ya desde la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Cultura, Seguridad Ciudadana, Bromatología. Seguramente se me está olvidando alguno, no me acuerdo de todas ahora, pero siempre las actividades que desarrollamos acá en la ciudad son trabajos en conjunto con todas las áreas que desempeñan distintos roles y el compañerismo y este trabajo organizado que realizamos hacer para brindarle lo mejor a la gente que viene a participar de estos eventos, no solo de Las Lajas, sino de alrededor. Además el día acompañó, ¿no? No podíamos pedir un mejor día. No, la verdad que sí, a partir de las 2, el calor que hacía no te da una idea. Y ahora ya está empezando a calmar un poco el calor, una noche muy hermosa que tenemos acá. La cantidad de participación de la gente es de destacar. Y también la participación de los artesanos y productores de nuestra ciudad que también están participando acá. Y es como te digo, esto nos ayuda a todos como comunidad, como ciudad. Y la realización de estos eventos de la juventud y la participación que se le da a ellos es el logro que queremos tener, particularmente nosotros, que hoy me toca estar al frente de la Dirección de Juventud. Y la verdad es esto, que los chicos se apropien de estas actividades, el área de juventud es por y para ellos. Y la verdad, esto de que se acerquen a proponer estas actividades a uno lo llena de orgullo, porque se están apropiando del área que les corresponde y netamente nosotros estamos trabajando para la juventud de nuestra ciudad. Ah, o sea que es un proyecto que nació desde los chicos y que ustedes fueron acompañando en el proceso. Nació desde los chicos, habían puesto una fecha estimada hace el mes de octubre y por ahí esto, viste, que nosotros hace poco habíamos reactivado otra vez el área de juventud y bueno, no se pudo realizar en ese entonces la expo. Se acercaron al área de juventud ya como ya estábamos conformados y en este trabajo organizado en conjunto y con tiempo se pudo hacer. Bueno, Facu, ¿algo más por ahí que se nos está escapando y sea importante?
No, nada más, simplemente agradecimiento y orgulloso de la Juventud de Las Lajas por la participación, la dedicación que le ponen a cada evento y a cada proyecto que presentan ellos. Y lo importante de esto, destacar que se acerquen al área de juventud, que nosotros estamos por y para los jóvenes de nuestra ciudad. Oficina de Fauna de aquí de la ciudad, charlamos con Julio Lagos y Cristian Riquelme, quienes son guardafaunas de la ciudad, y ellos nos contaron acerca de la habilitación de la temporada de pesca y de cómo podemos hacer para acceder a los permisos de pesca. Vamos a mostrarte toda la información en la siguiente nota. Sí, sí, a partir, como todos los años, a partir del 1 de noviembre, se dio comienzo con la temporada de pesca, ¿no? 2022 y 2023, temporada que comienza en noviembre y finaliza generalmente en mayo del 2023. ¿Por qué se habilita en esta fecha la temporada? ¿Con qué tiene que ver la habilitación? Bueno, generalmente es porque durante el invierno se hace la veda de la pesca por la reproducción. Se hace el desove de las truchas y por eso hasta más o menos los primeros días de diciembre se recomienda el cuidado de no vadear en los ríos por las escamas, ¿no?, que están todavía en época de reproducción. Sí se puede hacer con mucha precaución, sin sacrificar ningún tipo de salmónido en los ríos y arroyos de acá de la zona. ¿Ustedes cuál es el trabajo que hacen? Nosotros estamos en la parte de controlar de todo lo que es pesca. En este momento estamos en lo que tiene que ver con la pesca, pero en realidad abarcamos lo que es caza, forestal y esas cosas. Como te decía, comenzó la temporada de pesca el 1 de noviembre y lo que hacemos nosotros es salir a controlar que anden en regla, que anden con el permiso y recomendarle el tema de la basura y eso a los pescadores, que cuando vayan se traigan todos los elementos que se ven, lo que es sol, lo que sea basura y esas cosas, que se lo traigan a casa, que no lo dejen a la orilla de los ríos y esas cosas. ¿Generalmente se encuentran con personas en infracción, no? Sí, casualmente este fin de semana encontramos a una persona que andaba en infracción, así que le tuvimos que labrar el acta porque estaba pescando sin permiso y con carnada.
Y bueno, y también controlan una gran cantidad de eso que viene crecido. En este tiempo viene muy crecido el río por el deshielo, pero controlamos muchas personas que andan pescando. Por suerte todos andan con permiso, porque una persona únicamente andaba sin permiso, que fue la que le tuvo que lograr la información. ¿Y esta acta, por qué se hace? ¿Qué se le informa al momento de labrarle el acta a la persona que está en infracción? Bueno, nosotros desde que ingresamos a la provincia tomamos conocimiento de que en toda la Patagonia el reglamento establece que es una pesca deportiva. La pesca deportiva, para que un pescador, para que tengan conocimiento, que lo primero que tienen que hacer es esperar que comience la temporada de pesca, sacar un permiso de pesca, que ya a partir de este año del 20 de octubre estaba disponible, es online. Una vez que tienen el permiso de pesca, también el permiso viene con un reglamento, ¿sí? El reglamento establece, generalmente hay un reglamento general y después por ambiente. Ambiente me refiero al arroyo, al río, al lago o a la laguna, ¿no? ¿Qué pasa? Primero nosotros nos encontramos con un pescador, lo primero que le solicitamos es el permiso, ¿sí? Una vez que tiene el permiso de pesca, vemos de que esté pescando con lo que establece el reglamento. El reglamento establece que para el río Agrio, por ejemplo, pueden sacrificar dos percas por día por pescador. Lo que no se puede sacrificar son truchas o salmones, ¿no? Un charco iris no se puede sacrificar. Si el pescador, en este caso, tiene el permiso, pero sacrificó una trucha arco iris, está en infracción. Si le sumamos a eso que está con carnada viva, en este caso puede ser lombriz, bagre, pollo, lo que sea, está totalmente prohibido. ¿Por qué se prohíbe? Porque el reglamento estipula que es pesca deportiva. La pesca deportiva es generalmente para atraer al turismo. ¿Por qué? Porque los pescadores, es como cuando hay costa de caza de ciervo que buscan un trofeo, los pescadores buscan pescar una trucha de un tamaño medianamente aceptable y que ellos puedan disfrutar de esa trucha, ¿no? Entonces, por eso el reglamento establece que en esta zona no se pueden sacrificar. Y entonces vamos sumando las infracciones. Si no tiene permiso, si está con carnada y si se sacrificó truchas. El acta de infracción se labra a partir de que no tiene un permiso de pesca. Y después se van sumando las infracciones. Entonces, las recomendaciones son esperar la temporada de pesca, obviamente con el permiso de pesca, y cumplir lo que dice el reglamento. Primero, que no se puede pescar con carnada. Y hay lugares, como por ejemplo los arroyos de toda esta zona, generalmente lo que se permite es la mosca, pescar con mosca. Si bien no el equipo de mosca, se puede pescar con spinning o con un tarrito que se le llama, pero con el señuelo mosca en los arroyos, ¿sí? Y en el río Ario se puede pescar con cuchara también, pero siempre con anzuelo, siempre sin rebaba y sin carnada. Bien. ¿Y qué, se les cobra una multa económica, digamos, por estar en infracción? ¿O cuál es de la pena que tiene la sanción? Sí, la primera sanción de parte nuestra es el control. En este caso, si está en infracción, se incauta el elemento de pesca, si están con carnada y sin permiso, sobre todo, y se han sacrificado especies. Eso es la parte nuestra. Después eso se vuelca a un escrito que se llama un acta de infracción y eso se eleva a Neuquén. Al infractor se le solicita un descargo, que es un recurso de amparo que tiene el infractor, para que, no sé, manifieste un recurso de amparo, manifieste se olvidó el permiso, no sabía, lo que él quiera manifestar. Eso se adjunta al acta de infracción con un informe nuestro, más las fotos de lo que pasó en el procedimiento, y se envía a Neuquén. Y de ahí nosotros nos enteramos que le llegan las cartas de documento a su domicilio por carta de documento. Ah, bien. Nosotros no tenemos más relación que el acta de infracción y nada más. Después va a su domicilio el informe o en este caso lo que determinen los abogados. ¿Y ustedes cada cuánto recorren? Digo, ¿lo hacen todos los días? ¿O por ahí tienen horarios en los cuales hacer el trabajo del recorrido para ver si todas las personas que suelen estar haciendo esta actividad están en regla?
Sí, nosotros trabajamos con mediante el cronograma de trabajo. Bueno, acá somos tres guardafaunas y por guardia salimos dos, digamos, dos guardafaunas. Y eso lo manejamos nosotros por ahí para que sea más sorpresivo el control. Por ahí salimos a la mañana, a la tarde, depende del horario. Por ahí incluso nos llaman de repente algunos vecinos, algunos estancieros que se han metido a su campo, digamos al arroyo. Y nosotros estamos disponibles la mayor parte del día. Uh-huh. Cuando nos llaman, nosotros salimos. ¿Y cómo reacciona la gente cuando los ve llegar? Y de diferente manera, depende de cómo estén. Por ahí, están bajo del alcohol o algunas cosas, sustancias u otras sustancias, por ahí reaccionan mal. Por ahí incluso no han correteado, digamos. Por ahí, a mí me pasó un caso que por ahí también me amenazaron con un cuchillo, ahí intentaron apuñalar, pero bueno, son cosas del trabajo. Y por ahí salimos con la policía para mayor protección. Por ahí cuando hacemos controles de casa, salimos con la policía. Uh-huh. O sea que no es un trabajo tan sencillo. No es sencillo, es bastante difícil. Por ahí hay gente que te entiende y gente que no, así que es bastante. Por ahí, bueno, tiene su parte buena y su parte media complicada. Uh-huh. Es como todo, ¿no? Digo, por ahí cuando está la policía o tránsito haciendo un control vehicular y si estamos con los papeles en regla, pasamos tranquilos. Sí, la mayoría de las veces la andan caminando y directamente se escapan. Vos lo llamás y querés ir a controlar, bueno, se escapan, abandonan las cosas y se van. No sabés que no tenés cómo identificar. Por ahí dejan abandonada la mochila y eso, nosotros por ahí tenemos que levantarnos y traerlo. Y no sabemos por ahí de quiénes son. Bien. Bueno, ¿cómo podemos hacer para obtener el permiso de pesca? ¿De qué edad se puede hacer y cómo se puede tramitar? Bien, el permiso de pesca es a través de una página, es online, hace ya 4 o 5 temporadas. Se puede adquirir de hasta los 12 años. De 0 a 12 años es totalmente gratuito, ¿sí? Es para que el chico que le interese o le guste la pesca pueda adquirir su permiso y su reglamento totalmente gratuito. De 12 a 17 años, inclusive, tiene un costo de 650 pesos, ¿sí? De los 17 hasta los 65, tiene un costo de la temporada, hablando en temporada, de 2.600 pesos. Y para jubilados, pensionados o con certificado de invalidez o discapacidad, es totalmente gratuito también. Y bueno, acá en nuestra localidad lo pueden acceder, mientras tengan internet, hasta en un teléfono lo pueden bajar. Pero en caso de que por ahí no puedan, hay gente que no tiene acceso a internet, por diferentes razones no lo puede hacer, se puede acercar al turismo en la plaza, que ahí lo pueden guiar cómo poder sacar su permiso. Y si lo puede hacer, lo pueden sacar por día, por semana o la temporada completa. Bien. ¿Este permiso te habilita a pescar no tan solo acá, sino que en otros lugares también? En toda la Patagonia. Ah, bien. Sobre todo cuando sacan el permiso o la temporada. Uh-huh. Incluso les sirve para el Parque Nacional Laguna Blanca, que está acá a 40 kilómetros de Zapala, por ruta 46, que abre su temporada de pesca a partir de abril a octubre. Incluso hasta ahí le puede servir, o sea que le sirve todo el año. Bien. Por ahí, si hay alguna persona que tenga alguna duda o necesite mayor información, ¿cómo puede ponerse en contacto con ustedes? Se puede acercar a las oficinas, acá. Nosotros, ¿qué pasa? Por ahí no estamos acá porque ya somos pocos, no tenemos personal administrativo. Entonces, estamos 1 o 2 horas acá, hacemos la parte nuestra administrativa, sobre todo cuando hacemos actas de infracciones, procedimientos o organizar en la semana, y después pasamos, firmamos y estamos en el río o en el campo, sobre todo en esta época. Así que la forma de contactarse más que nada es llamando a un 0800, que por ahí en este momento no me lo acuerdo, pero lo podemos pasar después para que lo pasen en la pantalla. Y ahí hay una atención permanente, todos los días, a cualquier hora que se comuniquen para hacer una consulta, para hacer una denuncia o para lo que necesiten con respecto a la función nuestra. Bien. No hay inconvenientes, porque por ahí pueden estar en cualquier parte de la provincia. Bien. ¿Hay
¿Algo más por ahí que se nos esté escapando y ustedes consideren que sea importante dar a conocer? Sí, más que nada una sugerencia para todos los pescadores. Como decía mi compañero, por ahí hacer hincapié un poquito más en el tema de la higiene. Ya sea, ¿qué pasa? Pecar con el ejemplo, más que nada. La gente de acá de la zona, de la localidad o de las zonas aledañas va todos los días por ahí al río, sobre todo cuando hace calor. Y si llevamos cosas para consumir en el río, y no hay dónde dejarla depositada, traerlos para colocarlas en un cesto en la localidad, ¿no? Con el paso del recolector de residuos. Eso por un lado, entonces también exigirle al turista o al que viene de afuera que haga lo mismo. Que hay gente que viene de afuera y que es muy limpia, y hay gente que viene de afuera y deja todo. Quedan acampando un fin de semana y te dejan latas de cerveza, botellas de vidrio, cartones. El problema es que eso después, sobre todo los pañales, eso va al agua. Viene un viento, viene un perro y lo lleva al agua. Y contamina. Ese es el problema. Después el agua se consume para diferentes cosas, digamos, para riego, para lo que sea. Entonces, para los animales, ya sea silvestre, domésticos, para la misma pesca. Y bueno, y otra cosa es sugerir que por ahí no se sacrifiquen las salmonias. Es más que nada por un tema turístico. O sea, en esta temporada nosotros controlamos mucha gente de afuera, de Zapala, de Cutralcó, porque ellos no tienen un acceso a un río, no tienen acceso a un lugar donde poder pescar, a un lugar donde poder pasar un día, un balneario, porque no tienen río o arroyo como nosotros. Entonces controlamos mucha gente de afuera, desde el Valle Medio, Río Negro, de Buenos Aires, de Mar del Plata, de todos los lugares que se le puede ocurrir, viene gente a pescar. Entonces, eso hace que en la localidad por ahí venga gente de afuera a pescar y se queden un fin de semana y consuman y todo. Eso es lo que apuesta la provincia siempre, es el turismo. Llegamos al final de este Info Las Lajas número 40 del día de hoy, agradeciéndote como siempre esa posibilidad que nos das de dejarnos entrar en tu casa y llevarte toda la información del ámbito local. Finalizado el Info, vamos a mostrarte todo
todo lo vivido en el abuelazo el día viernes. También vamos a mostrarte todo lo vivido en la Expo Multimarcas del día sábado. Y vamos a quedarnos también compartiendo los partidos jugados con motivo de la Liga Infantil de Fútbol. Así que muchísimo tenemos para compartir con vos. No te vayas, finalizado el info. Vamos con todo lo que hemos ido cubriendo a lo largo del fin de semana. Desearles una hermosa semana y nos vamos a encontrar el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en Info Las Lajas. Todo lo que pase en nuestra localidad, deportes, cultura, espectáculos, especiales, todo a través de Info Las Lajas. Info Las Lajas, por Canal 2, Telesur, Las Lajas.